Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enzo Vera, soy director de cine y realizador de audiovisual de la provincia de San Juan. Bueno, creo que mis inicios o los inicios del cine o el gusto por el cine creo que se remonta como a muchos desde la infancia. Recuerdo ir con mi madre al cine a funciones dobles, en donde era todo un evento hacer una tarde de cine y ver más de una película en el cine municipal de acá de mi provincia. Creo que a partir de ese momento fue como sembrándose este gusto y esta idea que hacia la adolescencia comenzaría a empezar como a hacerse más fuerte y a tener ese fruto. Ya en la adolescencia, en el último año de la escuela, esta idea de hacer cine o esta idea de estudiar cine estaba mucho más presente, me giraba todo el tiempo en la cabeza. Y cuando termino de salir de la escuela, en ese momento no habían escuelas de cine acá y nada que se le pareciese. Indagando un poco acá en mi provincia, me encontré con un taller de cine en donde ahí comenzarían a suceder como los hitos que yo les llamo, que tienen que ver con el gusto por el cine, con un gusto en particular de un cine que veo y que me gusta hacer. En el más recóndito paraje de este bosque, rebulle el perro que todos llevamos dentro. Después de comer, he retirado el mantel, he lavado los platos, y un día estaré muerto. Es de noche y apago la última luz. Qué extraño. De pronto todo desaparece. Recuerdo que en ese taller en donde me encuentro con todos estos realizadores denominados del cine de autor, también comencé a hacer mis primeros proyectos, mis primeros cortometrajes, el primer acercamiento que yo tuve con una cámara. Recuerdo que esos primeros proyectos que realizamos eran en formato VHS, un cassette que hasta ese momento no había visto, que era un cassette como grande. Y fue todo muy mágico, porque de alguna manera poder bajar al papel una idea, que esa idea posteriormente la pudiéramos grabar a través de una cámara, que esa cámara registraba de alguna manera una porción de la realidad, y después eso llevarlo a la computadora y pegar un plano con otro. Creo que ahí es donde finalmente terminé enamorándome de esta necesidad por hacer películas. En 2008 viajo a Buenos Aires a estudiar cine en la Escuela de Liceo Subiela, y creo que también ese es un segundo hito importante en mi vida y en mi carrera, porque tengo los mejores recuerdos de esa escuela. Sobre todo porque creo yo que se estudiaba cine no solo dentro de las aulas, sino fuera de ellas. Tuve muchos compañeros y compañeras que tenían las mismas ideas y los mismos intereses. En 2012 me encuentro de vuelta en San Juan, alejado del polo audiovisual importante que era Buenos Aires.
Y me surgen las preguntas que tenían que ver con esto de una nueva forma de poder hacer cine sin tener que pasar por los procesos comunes que es el desarrollo de proyectos que quizás muchas veces quedan encajonados o que hay que esperar mucho tiempo para poder ser realizados. Es entonces de que junto con la democratización tecnológica que estaba sucediendo, es decir, de que con cámaras de foto se podían lograr piezas audiovisuales con una calidad muy significativa, logro entender de que el modo de producir que tenía que realizar era muy alejado de lo que, en lo que yo me había formado en la escuela de cine. También había una urgencia, una necesidad propia de tomar una cámara y salir a grabar. Es así que en 2012, con solamente dos páginas de guión y con un viaje que tenía mi pareja a realizar en la ciudad de Córdoba, es que realizo mi primer largometraje que se titula Ensayo sobre el lugar. Ensayo sobre el lugar tiene una premisa que giraba mucho en torno a mí, que era un cine de índole contemplativo. Me gustaba mucho y me gusta mucho indagar en los tiempos de la toma, en los tiempos que logra captar la cámara. De alguna manera, mi primera película logra indagar en esos intersticios que yo pretendía como obtener respuestas. Y que de alguna manera también en paralelo quería entender de qué se trataba esto de poder empezar a hacer un cine que yo denomino cine autogestionado, que difiere, a mi entender, del cine independiente. Creo que el cine independiente es una palabra mucho más abarcativa. Creo que el cine autogestionado en mí creo que tiene un poco más como de relevancia esa palabra. Logré entender de que con los recursos mínimos también se podía hacer una película, que no necesitábamos contar con gran equipo técnico ni con grandes equipos tecnológicos. En Ensayo sobre el lugar solamente fuimos dos personas, Isabel Rostaño, quien actúa, y yo, que estaba detrás de cámara. Esa película se realizó en 2 días y medio, que fue lo que tuvimos de tiempo en ese viaje que hicimos a la ciudad de Córdoba. Tras terminar Ensayo sobre el lugar, entendí de que la película podía trabajarse como una trilogía. Me gustaba la idea de que esta película pudiera tenerse un desarrollo en tres momentos, que tuvieran ciertas temáticas y ciertas ideas que pudieran tener en conexión. Creo que así nace Ensayo sobre la luz. Tanto Ensayo sobre el lugar como Ensayo sobre la luz retratan personajes atravesando una ausencia. Esa ausencia que de alguna manera casi toma estado de espectros, estado de fantasmas que rondan pero que no están. Aquellos que se fueron, aquellos que están. Esa idea del doblar, hacer un desdoblamiento de los estados, tanto de los planos, por así decirlo, ese doblamiento que puede tener el estado de uno acá en
vivo y los que están del otro lado. Hace noches que tengo este mismo sueño. Quiero agradecer la invitación a ser parte de este ciclo de directores y directoras. Creo que es fundamental poder tener estos espacios para poderle dar visión a los trabajos de realizadores y realizadoras independientes y autogestionadas. Thank you.